Hola, ¿qué tal? Les habla Reinald Ramírez. En esta ocasión voy a continuar con los comentarios a Joel Flores. Lamentablemente, estoy un poquitico desanimado por algo que acabo de ver en internet, de algo que se supone que ya Dios resolvió hace mucho. Jesús cuando vino, él sanó a muchas personas. Y hubieron unos cuantos que fueron los primeros en él sanar. Pero hay algunos extremistas que todavía a día de hoy creen que ese tipo de enfermedad todavía continúa. Aquellos que son muy estudiosos me entenderán, aquellos que no, pues solamente quédense con eso ahí de que estoy un poquitito triste. Pero vamos a continuar, está bien, porque lamentablemente el que se cree más limpio puede ser que sea el más sucio. Así que vamos a leer ahora y a orar. Amante Padre, Señor, gracias por todo. Vamos ahora a ver un video que a pesar de que lamentablemente ha sido acusado por muchas personas, yo considero que no necesariamente fue mal hecho, porque está basado en un buen escrito y además nos enseña buenas cosas, algunas de ellas las cuales tal vez pueden mejorar, pero aún así, Señor, te pedimos que nuestro corazón reciba solamente lo que tú quieres y únicamente eso. Señor, gracias por todo lo que nos has dado. En ti esperamos y confiamos. Amén. Muy bien, mire, aquí ya tengo mi cuaderno de notas. Ya yo hice las notas de lo que ustedes van a ver ahora mismo. Pero el video salió corrupto. Así que yo voy a grabar, como siempre trato de hacer, el video máximo como 40 minutos, 45. Para que no me vaya a decir lo mismo. Ya yo borré un montón de cosas que tenía, pero yo hago una especie de constancia para que quede a nivel de derecho que yo he subido cada uno de los videos que se han subido. Y hubo una vez en la que yo trabajé con Jesús y su papá era un hombre de derecho. Así que si usted quiere borrar mi video, asegúrese de estar bien y de tener derecho en lo que hace. Está bien. Así que vamos a continuar. Ok, perfecto. Lo que ustedes vieron anteriormente es este video que está aquí. Vamos a ir viéndolo despacio. Y después entonces vamos a ir a la prédica de Joel Flores. ¿Está bien? Esto es de una lista de reproducción. Yo tengo una lista de reproducción especial donde están 7 videos exactos de este séptimo capítulo del Deseado de las Almas. Celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaban en la ley divina y en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes
aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida a las escrituras. La verdadera educación debía inducir a jóvenes a que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante, que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. No oían su voz que hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento, se apartaban de la fuente de la sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. Los principios de la ley eran obscurecidos. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas. Su intelecto se paralizaba y estrechaba. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas, aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora muy bien. Vamos ahora directamente a ver tu prédica como tal. Y vamos a tratar de hacer un contraste, a ver en qué cosas nosotros podemos ver que podríamos mejorar partiendo de lo que vimos ahí en ese video. Y después incluso podemos comentar un poco acerca de lo que está en el video, que no hace nada de contraste en sí con lo que tú dices, porque hay cosas que tal vez tú digas que no necesariamente tienen que ver nada en sí con el video, pero lo que el video diga sí sea útil decirlo. ¿Está bien? Vamos a ir a tu predica. Lo digo porque no quiero salirme demasiado de la prédica. Y ya lo que se dijo acá estuvo muy claro. A ver, si yo tuviera que hacer un resumen, yo lo puedo hacer. No juegues con... Joel... Ok, listo. Ah, mira qué interesante, 45 minutos, 45:30. Ok, ya ahí yo salgo en segundo lugar, interesante. Es mucho más que una conversación. Yo lo sé, amiga. Ok, miren, vamos a ver algo importante. Yo voy a decir el resumen que tengo aquí. Y después vamos a hacer el contraste. Porque de nada nos valió ver el video y que tal vez algunos se haya quedado en el aire, no sé, como que. Es mejor
hacer que se condensen las nubes y que caiga el agua y riegue las matas o los árboles o las flores, a que se quede así como que en el aire lo que se dijo y ya. Aunque, obviamente, lo que está escrito conforme al espíritu, el espíritu nunca se queda en el aire. Pero vamos a decir el resumen, ¿está bien? Miren, lo primero que se deja a destacar acá es que en los tiempos en los que Jesús estaba viviendo, se reconocía que los maestros debían de recalcar a los hijos de los que vivían en esos tiempos, o sea, la generación actual en ese tiempo, debían de recalcar lo que era la bondad y la grandeza de Dios, que se manifestaba a través de su ley y la naturaleza. Además, debían enseñar cómo la ley se impregnaba también en la naturaleza. Eso es importante. Ojalá y este video no salga corrupto. Ya yo, ustedes, aunque no lo crean, he hecho como dos videos ya. Pero siempre, cada vez que yo digo cuántos videos he hecho, no sale corrupto. Es que no sé qué raro es. Pero en fin, miren, cómo la ley queda impregnada en la naturaleza. Eso lo que quiere dejar dicho es que la ley, como está en tu corazón, así mismo vive en la naturaleza también, incluso hasta para con los animales. Los animales, los árboles, todo de alguna manera u otra representa la ley de Dios. Pero más importante aún, su carácter. Y ella lo dice también, ella dice su carácter. Se representa por medio de la naturaleza. Ok, lamentablemente no dejaban a los jóvenes si no era contradicciones. Pensar por sí mismos, ella dice ahí eso también. Y dice que los alumnos no encontraban forma de tener una educación genuina. ¿Por qué? Porque eran reprimidos, dice ella. Y siéndoles honestos, eso pasa ahora también. Lamentablemente ahora el profesor, lo que él dice, eso es. Y es tan tal, óigame, es tan tal que yo mismo, yo por ejemplo, yo he quemado, por ejemplo, algún examen cuando yo sé que yo tengo más razón que el profesor. Literal. Yo pudiendo tener más razón que el profesor, me he quemado de que porque el profesor tenía razón. Pero yo tenía más razón que el profesor. En el sentido de que tal vez el profesor sabía más, pero la realidad es que yo sí sabía más, pero al él ver que yo como que era una amenaza, él pone el examen súper complicado y una cosa rarísima, pone trampas y bla, bla, bla. Ustedes seguro han pasado por eso. Y eso a mí me daba un... Pero yo no le hacía caso, yo soy una persona súper pacífica. Ustedes ven que yo, por ejemplo, escribí la profecía de Agur. Y ven eso, y ustedes de seguro hasta se asustan cuando lo leen. Pero créanme, yo soy pacífico, súper pacífico. Pero cuando me molesto, y si Dios me dice ya, no hay forma. Eso es como ese motor que acaba de pasar por ahí, que tú lo enciendes y da para adelante sin miedo a nada. Así es. Incluso cuando yo me fui de Perú, fue que Dios mismo me dijo, vete. Y yo hice eso y ya. A mí nadie me pudo decir lo contrario. Yo me fui y punto. Él me dijo, vete, va a pasar esto, va a pasar aquello, esto, aquello, todo. Y yo lo hice sin pensarlo, derechito, así como un caballo con, claro, no es que soy eso, porque ese era el bendito problema, que cuando yo llegué, por eso fue lo primero que yo hice, destruir los ídolos. Pero ok, sigamos. La madre del niño Jesús fue quien le enseñó a Jesús o sea, las cosas que él sabía en sus piernas.
Pero él ya las había en cierto modo, porque en cierto modo las había creado. Pero eso es como cuando, miren, eso es como cuando, por ejemplo, tú gateas. Tú gateas y tú sabes que tú estás a punto de caminar, pero todavía tú no sabes caminar. Así era Jesús. Imagínense qué increíble debió de haber sido eso, ¿eh? Yo estar ahí, o sea, Jesús estar ahí oyendo. Y que lo que él oiga, como que vaya cobrando sentido poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero todavía no es que él creó todo, él todavía no necesariamente sabe que creó todo, pero va cobrando sentido. Así de divertido e interesante era. Eso es sorprendente. A mí me encantaría algún día yo poder como que ver ese tipo de desarrollo. De Jesús, porque él se llegó a ser Dios, o sea, es increíble. Debemos saber que la bondad y la pureza de Dios fue lo que él tuvo en el pueblo. Además, ellos lamentablemente se enfocaban mucho en lo ceremonial y nosotros deberíamos de oír la voz de Dios más a menudo. Y además debemos de crear nuestra propia experiencia con y ya, eso es todo, eso es lo que deja aprendido. Yo anoté aquí, ustedes pueden hacer sus propios apuntes porque créanme, los 7 capítulos están en mi canal, búsquenlo, en serio, están los 7 tal cual, búsquenlo, con la ayuda de Dios lo van a encontrar. Y claro, yo voy a orar para que ustedes lo encuentren y puedan ser educados, instruidos y ayudados por ello. Ahora bien, yo voy a pausar el video para ver por dónde me quedé anteriormente. Pero en lugar de pausarlo para que no se corrompa, voy a parar el video como tal y voy a buscar por dónde me quedé y luego voy a seguir el video. ¿Está bien? Hola, ¿qué tal? Les tengo una buena noticia y es que simplemente no voy a tener que buscar dónde me quedé porque precisamente yo tenía otra parte que faltaba por subir que solamente tengo que unificar ahora a esta otra parte de los comentarios que acabo de hacer del video. En otras palabras, cuando trabajas bien y trabajas mucho, el trabajo extra nunca está de más. Así que Dios te bendiga mucho y los dejo con el próximo video porque ya oramos y todo. Bye bye. Ok, aquí estamos de vuelta. Déjame buscar mi cámara que siempre la cierro. Aquí está la camarita. Porque yo sé que se siente más o menos cuando ven a una persona, por lo menos que lo que se está diciendo es alguien realmente que lo está diciendo, ¿verdad? Ah, claro, en YouTube pasa lo mismo. Tú ves una grabación y tú sabes que realmente es alguien que habló. Pero como esto también va a ser una grabación, se vería extraño que yo no esté aquí, ¿verdad? Ah, por lo menos no en grande, pero estoy aquí. Así que continuamos, ¿bien? Dios os ha dicho. Qué interesante. Usa Dios, usa parte de lo que Dios dijo para poder sembrar una duda en el corazón. Con que Dios os ha dicho, y la duda es apenas el comienzo, es apenas la semilla. Va a depender de uno si lo deja crecer o no. Con que Dios ha dicho, pero lo que tú no sabes es que lo que Dios ha dicho no es así. Él es mentiroso. Él está reservando solamente para él un privilegio y no quiere que ustedes puedan disfrutar de algo más, porque el día que ustedes coman de este fruto que es delicioso, ustedes serán igual que él. Ustedes serán como Dios. Duda, ¿qué cosa le hizo dudar? Dios no les ama lo suficiente como para... Ok, ahí yo más que la duda, yo vi casi mente de la propuesta. O sea, tú dijiste claramente al final lo que dijiste fue, serán como Dios. O sea, es como una propuesta. Y
Claro, también eso puede generar duda, pero si tú lees bien, vamos a leer juntos para que veamos el orden en el que fue las cosas, porque tú lo estás diciendo al orden en el que tú te acuerdas y puede que te estés equivocando un poco por lo menos. Vamos a ver. Capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta. Eso es lo que yo más quiero destacar, que era astuta. Miren, ¿qué es astucia? Si yo tuviera que definir qué es la astucia es ocultar para dañar, y una forma, por ejemplo. Que por cierto, eso tiene otro nombre, eso se llama implacable. Pero también, por ejemplo, es engañar de forma sigilosa, eso es astucia también. También otra forma de la astucia es atacar de forma inesperada. Eso es una forma astuta de llevar a cabo un ataque. La astucia también es obtener mediante formas o medios evasivos, pero controladores, que conlleven al ambiente. Ya eso es un poquito más avanzado, pero a ver si me explico un poco mejor. Mira, por ejemplo, yo tuve hace poco, recientemente, sorprendentemente, tuve un caso con un señor que me iba a disque a contratar. Él me iba a disque a contratar, entonces él lo que hizo fue que me puso una prueba. Y cuando él me puso la prueba, yo hice la prueba lo más simple posible, porque era una prueba para contratarlo. Pero entonces después él me dijo, no, no, yo no la quiero simple, yo quiero que funcione tal y como yo te la mandé. Era una página completa. Claro, yo no le estaba haciendo la página completa, pero él le pedía una sección de la página completa que tenía muchísimas cosas avanzadas. Pero para mí no eran tan avanzadas porque incluso yo soy más gráfico que backend. En el área de programación hay dos áreas, el área de frontend y el área de backend. Y lo que él me pedía era de frontend. Entonces, para mí, como no fue algo tan complicado, pero realmente era algo avanzado y valía dinero, pero él me lo pidió como prueba, como dije, para ser desarrollador de él, dije, para trabajar y bla, bla, bla. Y como él pareció convincente, y créeme que es difícil convencerme a mí, es difícil convencerme de un engaño, pero como él pareció convincente en el sentido de que la página que él me mandó era real y de que la página no era corrupta y de que la conversación no parecía hasta ese momento nada extraña, yo dije voy a hacer la prueba. Y bueno, pues entonces me acosté un poco tarde, hice lo que tenía que hacer y todo, y se lo envié. Y adivina qué, adivina qué. Él después me salió con un texto que decía así. Oye, como decía, mil Césares disculpas, pero Susana hace siempre lo que quiere. Se mudó con su mamá y yo te haré un depósito de 5.000 y te quedaré debiendo 2.000. Óyeme, si tú eres como yo, estratega, te darás cuenta que todo ese texto es literalmente una trampa, literalmente toda una trampa. Eso es como queriendo, te lo voy a traducir. Mario Luna le llama a eso traductor simultáneo. Te lo voy a traducir. En otras palabras, es lo que quiso fue dejar dicho. Si tú no hiciste la página tú mismo, tú vas a tener que pagar consecuencias. Y si la hiciste tú mismo, yo te voy a pagar, pero no te voy a pagar nada porque a la larga. Yo dependo de otra persona que tú no conoces y a la larga tú eres un insensato y eres un tonto. Eso es lo que quiso dejar dicho, te estoy traduciendo. Y
yo te voy a hacer el depósito de 5.000 y te voy a deber 2.000. En otras palabras, yo voy a ser irresponsable contigo y tú no puedes hacer nada, porque lo que yo te acabo de decir no tiene nada de lógica. Y como lo acabas de leer, y tiene que ver incluso con César y todo, yo estoy por encima de ti. Realmente eso que él hizo es una inmadurez total, pero una inmadurez total, pero él lo hizo. Y yo lo que hice fue que yo lo leí y yo dije, pero qué ridiculez. Lo bloqueé y más nunca lo volví a ver. Ahora bien, ¿qué ganó él? Yo no sé qué fue lo que ganó. ¿Qué ganó él? Ganó su supuesta estrategia diabólica. Yo me quedé igualito, inmutable. Cuando yo digo inmutable, me refiero a que eso no me hizo nada. Es más, eso hasta me ayudó. No me ayudó de que a ver ese tipo de engaños. Porque yo más o menos había visto algo parecido. Pero lo que sí me ayudó, te digo, ¿en qué fue? En la página, que yo hice una página que era bien avanzada y la hice. Y ya, él sí, él se la robó. Ven. Juan decía, si te quitan la capa, deja que se lleven también si te quitan el vestido, deja que también se lleven la capa. Eso es lo que pasa, es que a veces esa gente creen que están ganando, pero son inmaduros y no ganan nada. Entonces, eso fue una forma astuta de él robarme. Él me robó, fue. Eso fue lo que él hizo. Y después se excusó con lo de 1.000 Césares. ¿Y por qué se fue por lo de Césares? Porque sabe que yo soy cristiano. ¿Quién entregó a Jesús? César. Ahora bien, él no se imagina el tormento que le espera. No tiene ni idea. Porque el que juega con Dios, juega con fuego. Y con fuego, fuego del fuerte. ¿Entiendes? Entonces, eso hay que recalcarlo siempre que uno hable del enemigo, la astucia que él tiene, porque en estos tiempos, mira, por ejemplo, también en Perú, cuando yo estuve allá, y desde antes de yo estar allá, yo llegué a ver muchas personas que se confundían fácilmente con unos anuncios que aparecen en internet. Dice que gana dinero viendo anuncios. Eso también es una forma astuta de Satanás, de poner a las personas a perder el tiempo. ¿Qué tú vas a ganar viendo un bendito anuncio? Eso, yo nunca he caído en eso, nunca. Y yo no sé si es hasta así, si es supuestamente verdad, pero la realidad es que tu tiempo vale más que el dinero que te están pagando ahí. Siempre. Pero es una forma astuta de Satanás engañar. Ok, vamos a seguir. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dio a la mujer con que Dios, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate, lo primero que él hizo fue una pregunta. Mira, la pregunta es, las preguntas son como una llave. Si tú dejas que te responda, o sea, que te toque y tú le das la oportunidad a responderle, automáticamente tú estás abriendo una puerta. Puede ser la puerta de, no sé, la puerta de la codicia o la puerta de la duda, como tú mismo dijiste, o la puerta no sé, de la idolatría también. Porque, por ejemplo, alguien puede venir y decirte a ti, Baal es mayor que Jesús. Y tú sabes muy bien que eso viene desde los tiempos de atrás. Tú dices, ¿cómo así que Baal es mayor que Jesús? Y ahí tú le abriste un poco la puerta. Y después entonces te comienza a explicar, no, porque Baal aquello, que lo otro. Lo correcto es simplemente decirle, yo sé que Baal ni siquiera puede hablar, ni siquiera puede oír y ni siquiera es un dios. Así que, por favor, no pierdas el tiempo hablándome de Baal. Listo. Ahora vamos a seguir. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Ves? Ahí ella le abrió la puerta. Incluso cuando ella le abrió la puerta,
lo que hizo fue que, como quien dice, le dijo lo que Dios le había dicho. Entonces después, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moriréis, no muráis. Ahora vamos a seguir viendo lo que tú dices, ¿está bien? Para intentar prohibiendo esto que es tan agradable. ¿No es eso lo mismo que Satanás hoy siembra en la mente de las personas? Dios no te ama. No eres lo suficiente amado por Dios. No has... Mira, ok. Aquí hay algo que yo corregí también en el video anterior, que espero que en este video quede bien. Y es lo siguiente, mira. Satanás no dijo directamente que Dios no los ama. Te digo por qué. Porque la idea principal de Satanás y que Dios me proteja ahora con lo que voy a decir, porque es muy claro y es algo que él no quiere que se sepa. La idea principal de él es que se crea que él es Dios. Por eso es que incluso yo corrijo a Pablo en una de sus cartas cuando él dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no lleguen. Cuando él dice el Dios de este siglo, él lo dice como una manera película. Y honestamente eso no está bien. Porque Satanás eso es lo que quiere. Satanás quiere que tú pienses que él es Dios, pero Satanás no es Dios. Satanás es el enemigo de Dios y él es un ángel caído. Mira, Satanás es tan tal que yo he llegado a ver ángeles de Satanás y yo no sé si hasta el mismo Satanás he visto yo, pero el punto es que yo los he visto de frente y no me han podido hacer nada porque yo creo en Dios, obedezco a Dios, tengo fe y soy íntegro. O sea, yo camino por donde digo que voy a ir. Si yo digo que voy a ir al trabajo, voy al trabajo. Si digo que voy a hacer tal cosa, hago tal cosa. Claro, yo no soy súper perfecto porque incluso la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Ni tampoco soy súper sabio porque la misma Biblia dice, no seas demasiado sabio porque te hagas daño. Entonces, lo que quiero dejar dicho es, Satanás es un ser como tal que quiere hacerse pasar por Dios. Y él no les dijo que no los ama. Te digo porque Satanás quiere incluso hacerle creer a las personas que Satanás también supuestamente ama a las personas. Él les da cosas, pero adivina que después los destruye. Los destruye de una u otra manera. ¿Por qué? Porque las cosas que Satanás da no tienen ningún cimiento claro. No están cimentadas sobre nada firme. Es como Jesús dijo, él es un mentiroso y un homicida. Desde el principio fue un mentiroso y la mentira está en él porque él es mentiroso. ¿Asalta la duda lo primero a nuestra mente cuando vienen las crisis a nuestra vida? Cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema, cuando viene el desempleo, cuando vienen las cosas que no entendemos, lo primero que aparece en nuestra cabeza es ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué Dios no responde? ¿Y por qué Dios no actúa? Y comenzamos a cuestionar. Ahora, yo quiero decir una cosa interesante. Nosotros necesitamos cuestionar muchas cosas para poder estar seguros de la base que tenemos. Pero cuando comenzamos a cuestionar el amor de Dios, es la semilla directa de Satanás. Dame un segundo, voy a pausar el video que tengo que decirle algo a mi padre. Totalmente. Satanás quiere que tú cuestiones, que tú dudes del infinito amor de Dios. Y finalmente, él usa una propuesta. ¿Cuál la propuesta? Ustedes serán como dioses. ¿Cuál es el mandamiento que rompió Eva en el Edén? Y luego voy a hablar de Adán, pero primero voy a hablar de la tentación. ¿Cuál es el mandamiento? En sí los 10.